El Renacimiento tiene origen en la península itálica, que es la gestadora de este movimiento filosófico-cultural. Es el florecimiento de las artes y las letras de Grecia y Roma. Italia estaba en la recta final por la reconquista de los territorios dominados por los musulmanes y podía proporcionar condiciones de riqueza, estabilidad y ocio para relanzar la cultura. Mientras Francia buscaba su propia identidad, estaba en la Guerra de los 100 Años con Inglaterra. En el Renacimiento, la estética plasmaba las reglas que ordenaban la naturaleza, que fueron elaboradas por Alberti, Francis Bacon, arquitectos como Brunelleschi y artistas como Leonardo da Vinci. En la belleza artística resaltaban los principios matemáticos, tratados geométricos, armonías musicales y la perspectiva. El jardín renacentista inició a principios del siglo XV, concibiendo un espacio en evolución geométrico y algunos casos cerrados. Los nuevos jardines del siglo XVI renacentistas fueron diseñados para conseguir serenidad en el espíritu. El jardín nace del arte al conjugar elementos naturales y artificiales. El hombre renacentista establecerá un nuevo sistema de relacionarse con su hábitat, adecuándolo a sus creencias y pensamientos, inspirándose y teniendo como principal referente el mundo clásico, pero sin olvidar su propia posición dentro de la ciudad y del Estado. En los jardines predomina el concepto geométrico propio de la arquitectura y tiene relación con el clasicismo romano. En los jardines destacan tres teorías: la teoría acoge, la teoría de la mitología y la teoría pragmática. El arquitecto León Battista Alberti fue uno de los principales portadores a la teoría de la jardinería. Se inspiró en las villas clásicas. Alberti fue el primer teórico renacentista que introdujo reglas precisas sobre la inclusión de la geométrica en los conceptos de la belleza. Alberti definió una unión concordante de las diferentes partes en un conjunto armonioso en el que ninguna se puede quitar, disminuir, modificar sin que parezca el conjunto. Alberti recupera las teorías de Viturbio. El círculo es un elemento que rige las partes del conjunto. El romance alegórico de Francesco Colonna y Piero Tommascia no es un tratado sobre el diseño de los jardines, pero ha sido inspirado a diseños posteriores de muchos jardines. Las medidas del jardín se disponen según el tipo del terreno. Purcell ordenó los árboles y las plantaciones según retículas cuadradas irregulares con un quinto árbol en medio, algo así como se ordenan los cinco puntos de un dado. De este modo es posible contemplar mejor la vegetación. King Cooks en la jardinería se refiere a la plantación siguiendo el dibujo del número 5 de los dados, la quinta especie de planta en el centro. Una de las familias más acaudaladas de Florencia propició el florecimiento de una sociedad culta, elegante, de tipo mercantil y doméstica. Son los primeros que tienen una idea moderna del jardín. Se hacían para el hombre y este lo dignificaba. El jardín funciona como representación del poder. Son jardines para disfrutar de placer. Son jardines ornamentales, no utilitarios como los jardines medievales. Son simétricos, hechos por diseñadores. Se usan mucho las pérgolas.
son muy comunes los parterres, las escaleras que unen diferentes terrazas, las esculturas o las numerosas fuentes. Queen Cooks, unificación de los elementos arquitectónicos con los elementos jardineros. Utilización de elementos arquitectónicos, esculturas, fuentes, escalinatas, piedras. Implementación de la perspectiva. Eje básico, alineamiento del jardín con la edificación principal. Se diseñan grandes avenidas que constituyen los paseos principales y que comunica con otras más estrechas formando un entremando geométrico clásico. El boj y el mirto son los arbustos principales que una vez recortados forman los setos que dividen los diferentes espacios. Hileras de cipreses bordean habitualmente las grandes avenidas. También se cuenta con especies vegetales como son los macizos de buxus, encinas, plantas aromáticas, granadas, claveles, naranjos, laurel, entre otros. Es habitual encontrar en los jardines la repetición de figuras y formas geométricas. Los canteros y las sendas se encargan de marcar con fuerza los límites, formando cuadrados bien formados. Dentro de la vegetación se destaca la variedad de especies referentes a plantas, árboles y arbustos. La familia Medici, una de las familias más acaudaladas de Florencia, propició el florecimiento de una sociedad culta, elegante, de tipo mercantil y doméstica. Son los primeros que tienen una idea moderna del jardín. Las familias como Sforza, Visconti en Milán, Montefeltro en Urbino, son diferentes condes de poder económico y político y los herederos de los feudales de la Edad Media, burgueses enriquecidos al abrirse el comercio con Oriente. Villa de Cafaggiolo, en el norte de Florencia, castillo del siglo 16. Reforma del proyecto jardinero en 1451 por el arquitecto Micheloso. Unifica el proyecto del jardín con la edificación, no hay muros. Eras ribeteadas de buxus, grandes pérgolas, termina con dos fuentes, destinada a la explotación agrícola ganadera. Villa Carelli, en el noroeste de Florencia, Cosme I de Medici en 1457, por el arquitecto Micheloso. Villa mística, se fundó la Academia Neoplatónica, se tradujeron los primeros libros, se juntaban los filósofos. Villa Fiesole, a 20 minutos de Florencia.
en 1458-1461 por el arquitecto Michelozzo. La idea inicial de la villa era similar a la de Generaliffe. La casa se proyectaba hacia el exterior, los jardines formales y rectangulares. La terraza superior estaba volcada hacia el exterior de la ciudad de Florencia. Luego la academia neoplatónica se mudó a esta villa. Villa Castello, encargo de Cosimo I en 1538, por el arquitecto Tribolo. Parterre en Kinkux dividido en cinco especies más fuentes. La imagen de un jardín nos remite de modo inmediato a imaginar espacios con árboles milenarios, rodeados de estatuas con musgo que intentan llevar a cabo una conversación entre ellas desde tiempos lejanos. Parece un lugar hecho para admirar la belleza misteriosa de sus rincones, con sus fuentes y pérgolas. Sus terrazas y parterres crean un aspecto teatral, en el que está a punto de acontecer una escena dramática o un encuentro fortuito. En el jardín se concibe como un conjunto de formas geométricas entrelazadas, resultados de pensamientos lógicos y racionalistas, que condujo a creaciones con un marcado carácter antinaturalista. Añadieron al disfrute de estos lagos, juegos de agua, parterres, arabescos y geométricos. En la actualidad, el hombre ha ido alejando a la naturaleza de su entorno cotidiano. El comienzo de este distanciamiento se realizó durante la era industrial a finales del siglo XIX. Muchos arquitectos han intentado rescatarla creando espacios verdes que nada tienen que ver con las amplias extensiones destinadas en la antigüedad a la creación de jardines. Arquitectos como Le Corbusier han diseñado edificios y viviendas en los que la naturaleza cobra vida en la vida cotidiana, pero su espacio sigue acotado y reducido, y apenas es considerado en las nuevas formas de vida. Pocos son los proyectos ambiciosos destinados a crear un sitio de recreo natural, designado a la recreación de los sentidos, y cuando parece surgir algún cambio destinado a dicho deleite, su resultado no es el esperado y todo se resume a un gran espacio de hormigón sin apenas vegetación.